Hablamos con José directora de Gilmar Real Estate aquí en Puerto Banús. Ya hace un año que rápido pasa el tiempo, estamos de aniversario. Y bueno, queremos felicitar eh, tanto a ti como directora como a todo el equipo, que sois mucho y ya no sé cuántas eh, tenéis, cuántas oficinas, pero ahora me lo contarás. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias siempre por estar a nuestro lado. Efectivamente, hoy es nuestro tercer aniversario. Orgullosos de estar aquí en, la, en, en Puerto Banús, en la Plaza Antonio Banderas, y, y bueno rodeados de amigos, de los medios de comunicación que siempre estáis muy atentos. Pues sí, estamos ahora en, en momento de, de expansión. Tenemos, eh, vamos a inaugurar también eh, en Málaga Capital junto a la Catedral, eh, también eh, en Puerto Santa María en Cádiz y Canarias. Nos vamos a atrever también con las islas. Bueno, también ya hace tiempo que salió la noticia también de vuestra fusión también en Londres, ¿no? Con los ingleses y también ya sois internacionales. Sí, la verdad es que el, el, la asociación que tenemos. ...es con Chestertons, una firma muy importante... Eh, ...también tenemos la, la asociación con Town Residential en Nueva York... Y, ...y bueno, la verdad es que muy contentos... ...porque eso nos va a dar mucha fuerza, nos la ha dado... ...para también comercializar eh, promociones en, en exclusiva... ...tenemos dos promociones muy importantes en Estepona... ...The Edge, eh, que el arquitecto es el prestigioso Rafael de la Hoz... ...en Campanario, y ahora un gran proyecto que tenemos en Benalmádena... ...que se va a llamar Blue Heaven... Lo conozco hace tiempo y sé que es verdad que siempre avanzando. Y bueno, los problemas han sido también para superar más. Y me gustaría saber un poquito eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la, la estrategia, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestro punto fuerte? La verdad es que hemos salido reforzados, eh, muy reforzados con esta última crisis, que como bien sabemos ha sido muy larga, pero hemos salido muy reforzados. De hecho, en plena crisis hemos ido inaugurando oficinas, tanto en, en Madrid, en la costa, pues Puerto Banús, hace tres años. Entonces, eh, eso nos ha servido como, como escudo, ¿no? Y, y yo creo que ya vamos por el buen camino. 2018 pinta muy bien, hay un crecimiento ya sostenible. Y yo creo que ahora, de aquí a 2020-2021, yo creo que todas las inmobiliarias de la zona nos vamos a beneficiar de, de esta nueva situación. Han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Pero si se hace balance, se pregunta, eh, se dice que lo que se está viniendo son cosas grandes, cosas realmente de, de mucho dinero. ¿Es cierto ese factor? Sí, la verdad es que sí. Ahí, eh, bueno, gracias a todas estas asociaciones que tenemos, que tenemos 25 eh, partners, digamos, en todo, en todo el mundo, desde eh, norte de Europa, eh, Inglaterra, Sudamérica. En, en, también en Oriente tenemos asociaciones muy buenas que, que bueno pues vienen esa, ese nivel de gente no tenemos a partir de eh, 170.000 mil euros hasta llegar a bueno pues eh, la, la, la villa más cara que, que te estamos comercializando ahora es de 32 millones de euros en Zagaleta en la zona de Zagaleta bueno las inversiones no que son muy importantes de decir bueno tengo un dinero voy a invertir en una propiedad eso está a la orden Ahora es un buen momento para, la, para invertir. ¿Por qué? Porque ahora, eh, con el nuevo fenómeno que ha entrado de apartamento turístico, eh, la gente, los propietarios han optado en alquilar eh, sus casas a través de los portales que conocemos, Airbnb, de Booking, las están alquilando a corta temporada. Entonces, hay una fuerte demanda ahora en alquiler de larga temporada. Entonces. Todas estas promociones nuevas que tenemos desde Benalmádena hasta Estepona, que son rozando ya a 200 promociones, es buena, buen momento para comprar para destinarlo a larga, a larga temporada. Y también, por supuesto, la corta temporada que, que los portales no surgen porque surgen. Es decir, Airbnb, Booking han surgido, están fuertes y hay una fuerte demanda que eh, lo, los clientes se tienen que aprovechar. ¿Cómo? Comprando casas, claro. Y concretamente en Marbella en este sitio que es Puerto Banús, que es digamos, el centro y el núcleo un poquito más que se mueve más todo, ¿no? ¿Qué, qué tipo de clientes son los que se interesan más? La verdad es que sí, eh, eh, Gilmar Portobano se ha convertido en una oficina muy internacional. De hecho, eh, los compañeros que tenemos en la oficina, eh, esto parece la ONU: tenemos desde de rusos, eh, eh, de, Ruma de Rumanía, yo, la iraní, que hablo también alemán, eh, tengo a mi lituana a mi mano derecha, entonces nos hemos convertido en la oficina internacional. ¿Por qué? Porque vemos que nos demandan eh, producto ese, ese público, sobre todo también eh, escandinavo, porque esas promociones que ahora estamos comercializando desde la oficina son líneas elegantes, modernas, eh, cúbicas un poco, ahora está cambiando un poco, están incorporando cosas en la fachada que no sea tan cúbico, hay promociones muy bellas, la verdad, muy bellas se pues mucho éxito con estas nuevas promociones y todos los nuevos proyectos que tengáis y a todos los grupos Gilmar, por supuesto a ti como directora que bueno fíjate no tu trayectoria la cantidad de gente no que reúne siempre que haces una convocatoria bueno la verdad que es increíble enhorabuena muchísimas gracias siempre a vosotros por venir gracias